¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Desafío Empresario. Hoy vamos a hablar del futuro energético de la provincia, sobre todo con la opinión de diferentes expertos sobre lo que puede pasar con Vaca Muerta, esta reserva impresionante de gas y petróleo que tiene nuestra región y que puede marcar un hito importante en el desarrollo energético de nuestro país. Además, hablaremos de lo que está pasando con la banca cooperativa, un momento caliente para el mercado financiero. Queremos ubicarnos en qué está pasando con aquellos bancos con un espíritu cooperativo y la sugerencia de trabajo asociativo para las pequeñas y medianas empresas. Historias de jóvenes emprendedores que se asocian para compartir experiencias, para compartir maquinaria y poder desarrollar un proyecto que les permita salir adelante. Los temas para esta edición de Desafío Empresario nos puede ubicar como siempre en las diferentes redes sociales, siempre con temas vinculados a nuestra economía y producción regional. Comenzamos con los temas de este programa. Recientemente un diario regional organizó unas jornadas de energía donde se habló principalmente de lo que puede pasar de aquí en más con el emporio Vaca Muerta, esta reserva energética que puede en su desarrollo mejorar sustancialmente las posibilidades de crecimiento de nuestra región y del país. Vamos a ver qué está pasando, qué pasa con las inversiones, cuál es el futuro inmediato y qué se espera en cuanto al impacto laboral del desarrollo pleno de Vaca Muerta. Vaca Muerta es un excelente proyecto, pero también es una excelente realidad. YPF fue fundada en el año 1922, es el mayor productor de petróleo y gas en Argentina, tenemos más de 17.000 pozos en producción y la producción actual de YPF al working interest que le corresponde en cada bloque es de 555.000 barriles equivalentes, aproximadamente un 50% petróleo y un 50% de gas, ¿no? Hablando específicamente del tema Shale y básicamente de la regional no convencional, que es la que yo lidero, YPF hoy día produce, junto con sus socios, esto es producción gross, 110.000 barriles de petróleo equivalente. De estos 110.000 barriles de petróleo equivalente, aproximadamente 41.000 barriles corresponden a petróleo y el resto es gas que lo pasamos a barriles equivalentes. Tenemos casi 800 pozos en producción y del acreaje total de Vaca Muerta, que estimamos en 5,5 millones de acres, YPF tiene algún tipo de participación, esto no es neto, YPF tiene algún tipo de participación en básicamente la mitad del acreaje. La propiedad de Vaca Muerta, sabemos que Vaca Muerta es un recurso de clase mundial, son excelentes. Riqueza del orden del 3 al 10%, espesores de entre 30 a 450 metros y un gradiente de presión también muy interesante. Nos pareció interesante colar esta lámina en la presentación porque este año se cumplen 100 años del primer pozo que se puso en producción en la provincia de Neuquén, que se puso en producción en el octógono fiscal. Y 100 años después, de alguna manera, estamos en el medio de un relanzamiento de la actividad de los hidrocarburos en la provincia. Hoy día, bueno, como decía recién, la regional no convencional produce 110.000 barriles de petróleo equivalente y eso es aproximadamente, insisto, con nuestros socios, eso es aproximadamente un 20% de la producción total de la cuenca neuquina en este momento, ¿no? Estamos haciendo un gran uso de la experiencia. Felizmente nuestra compañía está metida en la parte no convencional en Estados Unidos, donde tenemos experiencia de muchos años. Adquirimos esto justamente para conocer rápidamente el negocio de los no convencionales. Estamos trayendo gente con experiencia en todas las áreas, en plantas, en completación, en producción de pozos. Eso nos permitió hacer más rápidamente los pozos más largos de la cuenca. Pero quiero enfatizar una cosa muy importante, que nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de la provincia. La provincia ha apoyado no solo los planes de manejo de agua, como ya mencioné, cambios de compromiso por compromisos más favorables para todas las partes. A nivel
nivel del gobierno federal hubo un cambio en el acuerdo colectivo de trabajo, en la importación de equipos. O sea, como han dicho y como lo ha dicho Diego, no estamos trabajando solo acá, nadie está caminando solo, estamos trabajando en conjunto y estamos mostrando estos resultados. En total hoy tenemos 64 pozos y dos pozos verticales. Hemos invertido a mayo, es un poquito más, pero para números redondos, 1.100 millones de dólares en el proyecto. Tenemos 7 equipos de perforación, 6 son que hay en los reyes que se van moviendo para perforar, y tenemos uno que va haciendo solamente lo que llaman las guías para ir más rápido en el ciclo de pozos. Tenemos 12 de fracturas en este momento trabajando. Ahora, quiero mostrar lo que tenemos en infraestructura. Sí quiero aclarar, quiero enfatizar que este proyecto es enorme. Nunca lo podríamos haber hecho si no hubiésemos podido trabajar en conjunto con el gobierno provincial, con varios de los ministros que están acá, con sus equipos. Nos han sido de ayuda muy importante para poder coordinar, tener los permisos a tiempo, muchos distintos problemas. También con los gremios hemos trabajado fuertemente y con las compañías regionales. Si no, hubiese sido imposible llegar al estadio que estamos actual sin la ayuda de todos. En infraestructura, nosotros vamos a invertir 700 millones de dólares. Hoy hemos ampliado una planta. EPF significa Early Provision Facility, que significa plantas tempranas. Lo único que hacemos ahí es deshidratar. Hemos terminado ya el gasoducto que conecta con las cabeceras de los gasoductos, que son de 68 kilómetros, y estamos en plena construcción de la primera planta de Upoil de 5 millones, y ahora lo voy a mostrar. Esa planta queremos terminarla acá en Tucumán para fin de julio. Estamos trabajando fuertemente. Recién decía Diego la pasada, estamos empezando. No, ya empezamos hace tiempo. Hay pasado, presente y futuro en el desarrollo de Vaca Muerta. Hay cosas por corregir, sí, hay cosas por mejorar, sí. Hay que profundizar la huella del acierto, sí. Bienvenido a este precio internacional del petróleo. Bienvenida a la posibilidad de encender el precio del gas para reemplazar definitivamente las importaciones de gas, para fortalecer las reservas de la cosa central. Pero ya tenemos que estar recuperando la credibilidad para poder volver a exportar a China, a Brasil. Hacemos nuestra primera pausa y ya continuamos con más Desafío Empresario. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca impulsa el desarrollo del sector productivo de la provincia, generando nuevas oportunidades de crecimiento y fomentando el aprovechamiento de las cadenas de valor y del recurso existente. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Gobierno de Río Negro. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Betos lomo de pollo, de cerdo, Betos chimi, Betos light, vegetal, de mila, Betos dúo, Betos mex. ¿Con cuál te quedas? También cajita infantil con regalo sorpresa. Delivery al 443-2720. Cuando estás en un balneario, al lado del río, escuchás a la gente: che, el mate está frío. ¿Cómo que está frío? Dale, tomátelo y no te quejes tanto. Y al final la perrita mejoró cuando le cambiaron la comida, ¿viste? Partidazo los Pumas. Messi, los 90 minutos. Olvídate. Miles de vecinos comparten momentos felices en nuestro paseo costero, que se agranda cada día más, porque a los neuquinos nos encanta esta idea de tener a la ciudad mirando al río. Las obras cambian la ciudad y a vos te cambia la vida. El móvil de salud de la UNTER ya recorrió más de 25 parajes y poblaciones de la región sur rionegrina,
componen nuestro equipo, un médico clínico, un técnico óptico y una enfermera. Se realiza atención primaria, prevención e investigación sobre aspectos que influyen en la salud de los trabajadores y trabajadoras y estudiantes, desarrollando acciones de prevención, asistencia y rehabilitación a la comunidad educativa en general. Para que la salud sea un derecho de todos, UNTER, 40 años en defensa de la escuela pública y popular.